¿Me puedo recoger? Sí, puso. Puso. Ah, me parece que me va a mandar directo a la cocina. Hoy día es el día 20. ¿A cuánto estamos?
A partir de este momento, ustedes han comenzado el camino de la vida matrimonial, que el amor permanezca en sus corazones para siempre. Con la autoridad que me otorga la ley de California, los declaro esposo y esposa. From this moment, you have started on the road to matrimonial life, and may Lord remain in your hearts forever, and that this union be crowned with happiness and prosperity. With the authority granted to me, the Minister of California, and the Yo.
te va a mirar a ti, chiquillo mío. Cuñado, oficialmente. Exactamente, den un saltito. ¿Por qué no hacer un besito más para la cámara, pero con ganas? No puede sacar el rush a la cámara. No importa, si eso queda para. Se pinta de nuevo. El arroz. No, 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 ¿sí o no? Sí. ¡Felicidades! ¡Bendiciones! ¡Felicidades! 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 ¡El arroz! ¡El arroz! ¿Quién tira loco pica? Ahora la piscina, jefe. Dos y media, chico. Ah, you can't believe it. Perdón. Gracias por... Feliz de estar aquí. Gracias. Felicidades, todas las flores, ¿ok? Estoy muy contento. Sí, la tiene. Cuñadito. A ver. Aquí vamos a agarrar. No lo va a dejar lesionado ahora. No, que siga lo que yo fui muy bien con otro, entonces tenéis que ayudar con la ya si tú quieres ser molesto, y aparte que hay mucho ¿vas a sacar la foto? Sí, ¿no? ¿Tiene la suelta ya? Sí, estoy comprando. Ya, una foto de ayer, mira, mi pechito. Y ahora dame un champañito.
Okay, guys, the toast. Okay, okay. You have to make a toast. Este parque está grande. Cuando se conquista, se conquista por Un saludo para su hijo. Mira, viendo a Eduardo contento, yo soy la persona más feliz del mundo. Mamá, le mando un gran amor. El amor de toda mi familia que está allá en Chilito. ¿Y ahí para Caco? Ah, para Caco también. Para Caco, que me alegro mucho que haya encontrado a Eduardo, que le haya dado la felicidad que tiene, porque la verdad es que con ella, él es muy feliz. Así que la quiero mucho por eso. Eduardo, Carolina, les quiero felicitar sinceramente por este gran paso que han dado hoy. Maravilloso verlos juntos tan felices y tan contentos. Les mando un gran abrazo y el deseo más sincero de una felicidad muy grande y ojalá que la familia aumente, pues. No se queden los dos solos. Un beso grande para ustedes dos. Su amigo Gerardo. Pero momento. Ahora. Yo les deseo que sean súper felices. Estoy muy contento de estar aquí. Y espero que el señor Eduardo se porte bien, porque si no, tú sabes que el clan Ramírez lo vamos a... si se porta mal. Eso no va. Carolina, te voy a dejar este mensaje. Ojalá que tengas mucha felicidad, como ha sido para mí mi matrimonio. Ojalá que sea, pero miles de felicidades para ti y para Eduardo. ¿Ok? Un besito y ojalá que seamos súper amigos. Besitos, mil. Chao. Ay, yo soy. Ay, oye, Rodrigo, ven. Hagámoslo. Felicidades para mi hermana y para Eduardo. Congratulations. No, no, sin nada. Ya. ¿Y ese sería tu tío? Sí. All right. Yo te puedo desear muchas felicidades, que sean pero súper, súper felices en esta nueva vida que empiezan y que espero que la próxima fiesta sea para los 25 años. Eso es todo. O para el primer hijo. O para el primero también, yes, para el bautizo podría ser que nos juntemos. Bueno, no es necesario tener una ocasión así, ¿verdad? Pero de todas maneras les deseo pero lo mejor. Estamos. Solo que sean muy felices, que tengan toda la felicidad del mundo y que nos podamos reunir más seguido, no solo para el casamiento, para festejar todas las alegrías de la nueva familia. Eduardo y Carolina, los queremos mucho, los estimamos, es un día grandioso. Ya sabes que en unas tres semanas nos toca a Ana María y a mí esperamos verlos ahí. Ya nos imaginamos el susto que vamos a sentir cuando nos toque a nosotros, pero los queremos mucho y muchas felicidades. Y espero durante el resto de nuestras vidas nos sigamos viendo y ustedes permanezcan juntos con el amor. Gracias. Lina, felicidades. Best wishes for a whole new life together. Want to say something? Go ahead. Best wishes for both of you. I hope you have a happy life forever. Jefe, deseo a ustedes dos muchas felicidades. Te lo merecen todo de bueno. Y es lo que tengo a decirte. Estaba mi esposo. Yo peor. Eduardito, felicidades. Carolina, felicidades. Acá también tengo un invitation. Que más ratito vamos a hablar. Mucha felicidad y que sean muy felices. Ok. Hola, Eduardo y Carolina, les deseo lo mejor para todos.
Muchas felicidades. Claro. Sé que van a hacer más. Bye. Ya, bailen. Oh, we're gonna pull. I just beat up. I'm jumping for a rich guy. Jumping for a rich guy. No. En este momento estamos filmando a las personas más beodas del matrimonio, empezando por la suegra. Después vamos por los beodos de siempre, que son los campeones de, que vamos a partir por el primero. Ahí lo tenemos enfocando. No está mostrando el trago, pero mostraron la evidencia que la tiene en la mano. El número 45 hasta el momento. Y después vamos por el video ya todo conocido por todos. Que ahí está haciendo el salud. Que les fascina el trago. ¿Qué iba a decir tu familia, oye? Ahora vamos a hacer una toma de los tres, oye, representantes del alcohol chileno. Eso dijiste. Especialmente la suegra. ¿Cómo es posible? Alejandro, ahora acá vamos a hacer un pequeño movimiento de la cámara, encontrar a la nueva viuda, que era chilena, pero ahora está como entre chilena y americana. Vamos llegando. Ahí está. Miren la cara. Eso ya son como 15 tragos. 15 margaritas. Está feliz, pero dice que le pega la nariz, se le mueve todo. ¿Qué le pasa? Mi amor, mira, po. ¿Por qué te filman mucho? Me está molestando. Te quedamos al único que puede vencer a la Caco en el, ¿cómo se llama? En el arte del beber. ¿Quién? Que lo están entrenando ahora. Y según él va a ser campeón en poco tiempo más. Ya verás. Salud. Oye, Eduardo, la piscina, Eduardo. Si no, Eduardo, era con mi hermana hermana. Todavía no estamos tirados a la piscina, Eduardo, por la porque mira, así como si yo. La piscina. Me dijeron que cuando te mi ropa te podemos tirar porque. A ver, las impresiones del caso. Ya, a ver, las impresiones del caso. Bueno, fue una ceremonia demasiado emotiva. Lágrimas recorrieron las mejillas de muchas personas que yo alcancé a ver por ahí. La novia estaba impertérrita. Afírmate a la Carolina que está cosida. Ah, eso va a salir en la tele. Es verdad. Dile, sí, dile, mamita, tú cosida. Hola, mami. Hi, mom. Hola a todos, quiero en realidad mandar un saludo a... No, a mi abuelita no, porque no tengo. A mi mamá, a todos los chiquillos de DMC. ¿De Marcio? A Carlito. Claro, a Carlito, a Marcelito, a mi cuñado, a mi hermana. ¿A quién más? A los chiquillos del pueblo. Claro, a la nana de la casa, a los chiquillos del barrio. Ya, súper importante los chiquillos del barrio. Y a todos aquellos que me apoyaron en este evento tan importante de mi vida. Muchas gracias. Cara dura. ¿Y usted, compadre, qué dice? Lo mismo. Ha sido una cena muy emocionante, muy entretenido. Entretenida. La novia. Si están filmados. Cuéntate, vos, ¿cuál? Ah, no, que a mí me manda aquí arriba. Ah, y arriba del escritorio.
Oye, ¿arriba del escritorio o sentado? Tenemos que ir a la novela. Sí, faltan dos minutos. ¿Y te grabaste la otra? Caco, ¿qué tienes que decir acá con todos tus amigos? Mira la cámara, sí, para la cámara. No, pues dicen. Tierra de Perico Chunqui, bro. ¿A quién? Dale gracias a tus amigos y venimos para acá, pues. A los amigos que vinieron de Chile. También le mando saludos a los amigos y a mi hermano que vinieron para acá, ya, en un vuelo bastante agotador. De por culpa de Alejandro. Después de 28 horas llegamos a Los Ángeles. Ya me invitó a mi testimonio, pero con el foto cuadrado. No dormimos por 28 horas. Llegamos al canapé, llegamos al pisco sour. ¿Qué llegamos a poner silla? ¿Qué más hicimos? ¿Hiciste tú? A ver, yo digo que yo estoy súper orgulloso de estar en este país porque yo nunca pensé que iba a poder llegar aquí a los Estados Unidos. Pero gracias a mi hermana, yo cacho que conocí, logré conocer lo que era así un país grande, porque nosotros vivimos en un país chiquitito así nomás. Pero sabéis que lo pasé súper bien, así que eso nomás, y sabéis que tráeme una piscola, loco, porque ya estoy listo. ¿Y Bosnia? Decirte que quiero darle un agradecimiento realmente. Ahí vamos para allá, vamos para allá. A Carolina. Cámara, compadre. Quiero darle un agradecimiento a Carolina, y aquí está presente a Ricardo, a Eduardo, ya por la situación de que se llevó a mi hermana. No, realmente quiero decirles que lo pasen bien, que alguna vez, que hablando serio, que creo que una buena lección la que tuvo mi hermana. Espero que mi cuñado preste la casa para ir más seguido y nada más. Yo creo que con eso estoy solo. Que se ponga por la casa, estamos al otro lado. Listo, ¿no? Corte. Corte militar. Corte. Aproximación inglés. Ya. Oh my god. Este conche se me va a ir loco. Está rojo, mío. ¿Con en este momento estamos viendo un alcohólico tratando de recuperar su ¿cómo se llama? Su ¡Puyeli! Locuras de Marcelo Ramírez en estado etílico. Etílico avanzado. En Los Ángeles, California, en el ¿cómo se llama este? ¿El estado de qué? ¿Santa Mónica? No. Estaba California. Sí, pero ¿cómo se llama el sector? North Hills. North Hills, California.
vida yo no aprendí a vivir así. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta del cauce se debe desde y el guamachito cae y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo, te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la gana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgana y no hace caso a faceta, y no le obedece a un freno ni lo para un pasajero. Yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir. Caballo, te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón